La mesa, muchas gracias, compañeros diputados, buenas tardes, público en general. Va en el mismo sentido, yo reconozco la intención de la iniciativa que presenta el diputado Edgar Gasca, que en su contenido pudiera, él comentó hace un momento que planteaba presentar una nueva ley, pero yo creo que antes de derogar y presentar luego una nueva ley, habría que modificarla si hubiera en un caso en este sentido, enriquecerla. Pero recalcarlo, esta ley fue aprobada en el pleno, en este pleno, el 26 de septiembre de 2018. Y lo que se busca en su espíritu es que cada cambio de administración estatal o municipal no se genere un gasto público innecesario. Esto de dónde deriva, de dónde sale, por qué se presenta por mi fracción parlamentaria en la legislatura pasada, esto viene de una reforma constitucional federal, el artículo 134, publicado el 29 de enero de 2016, ¿no? En donde obliga, que ya lo decía en el texto, pero economía, bueno, no hubo para apagar la luz hoy, creo, transparencia y honradez. Pero adicionalmente, se le adiciona a este artículo constitucional un octavo párrafo en el que dice, no lo voy a leer completo, nada más una parte, que dice que la propaganda, va en el mismo sentido en el artículo, en su octavo párrafo, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, etcétera, etcétera. Entonces, esto no emana de una circunstancia exclusivamente de del Congreso de Quintana Roo, una adecuación a un ordenamiento de carácter federal. Y abonando a lo que decía el diputado Arcila, la aplicación para el Poder Ejecutivo en el Estado de Quintana Roo será en su totalidad, así lo vino en el cuerpo de esta ley que aprobó, será exigible su cumplimiento total en plazo fatal para el primer día de agosto del año 2022. Aplicación para el Poder Legislativo, teníamos obligación a partir del mes de agosto del año 2019. Al Poder Judicial de la misma manera, a los ayuntamientos desde que iniciaron en el 2018, pero con un cumplimiento total, el plazo fatal en el mes de agosto que cumple en el último mes de su administración municipal, eso quiere decir para el 2021. Y para los órganos autónomos en un plazo fatal para el primer día de enero del año 2022. Yo estimo, hay una estimación, que cada administración, una administración estatal, cada vez que inicia y tiene que mandar a pintar otra vez todas las escuelas y todas las oficinas, el gasto aproximado va entre 25 a 30 millones de pesos. Debería ser dedicado a la seguridad, a las escuelas, al campo, a las circunstancias que hoy los ciudadanos quintanarroenses nos demandan, y yo por eso, independientemente que ya ha sido turnada y que se turne a una o varias comisiones, que eso la mesa lo determinará, es que se evalúe el tema de mantener la vigencia de esta ley y sin duda alguna, diputado, enriquecerla si fuera importante con algunos otros temas, porque además la propia ley establece colores blanco, negro y gris para todos y obviamente el cumplimiento del escudo, que ya hay una propia ley que lo regula. Es cuanto, gracias.